Hola, ¿qué tal? Nit de dilluns, arranca así una nueva cita de Deportez, ya sabeu, la casa del sport a la televisión Divisa y Formentera. Nit especial, porque esta nit tenim resultados positivos en lo que dona a segona y Liga Smartbank y segona Real Federación. A més, victoria esperada ya desde fa jornades de la Divisa, davant el Burgos, y en segona Real Federación, empat en el Superderby a Formentera, entre el Formentera y el Cedivisa, y victoria de esa peña esportiva que camina a segona davant el Mallorca B, y también contarem algo de tercera, porque tenemos un convidat esta nit. A más que res, repasem els gols que es deixa el cap de setmana y algunas acciones especials dels jugadors del futur. Golazo. ¡Gol! ¡Bien! Ahí veíamos esa última imagen, protagonismo, en este caso para un porter, para Nahuel, del Santa Gertrudis. Sabemos también veían gols de Narek, para el San Carles, gols del Cedivisa. Con Dejem esta nit, protagonisme per a la penya independent, esa penya independent que lluita per a esa primera plaça, la tercera Real Federació. Fernando Losada, molt bona nit, benvingut, bueno. I enhorabona, perquè este cada setmana maneta davant el Sóller. Bueno, muchas gracias. Tot l'Arder, bona nit. Bona nit. Després repassem eixa victòria, per fi arribat de la U d'Eivissa, i també contarem segona Real Federació. Ernesto Espinosa. Què tal? Bona nit. Bona tarda de futbol, dissabte per fi, no? Eixa delicatessen en demorante. El jugador leonés. Baixada en el pit i al travesser. Golazo, golazo i descomunal, o sea, descomunal. I ara hora de 3 punts, sí. Que bueno, a veure, si dona per algo. I Juan Mesa, la Bichampions. Bona nit. Benvingut. I eixa penya deportiva, segona, a 4 punters del Terol. Bona nit. Com deien, Fernando, penya independent, segon classificat, arriba el Sóller, 5-0, una bona injecció de moral per al que ve este cap de setmana, no? Sí, sí, perquè necessitàvem ganar, necessitàvem llegar por lo menos con 3 puntos de, por debajo, pero afrontando el partido del Andrach con ganas y con ilusión de alcanzarlo y quedar primero en la Liga. I davant el Sóller, tot i que la classificació del Sóller estava penúltim, partit resolt, podríem dir, per la via ràpida. Sí, necessitàvem fer un bon partit, tratar de liquidar-lo el més ràpid possible i sumar molts gols, que també és important la diferència de gol respecte als altres classificats. Sí, perquè tal com està la classificació, 4 jornades, partit davant l'Andratx, pot ser, si guanyeu d'un el gol averatge, el que digues, ojo a los goles a favor y en contra. Sí, sabemos que el Andrach tiene muchísimos goles a favor y teníamos que hacer una bestialidad de goles, pero con los demás equipos sí que la cosa estaba más igualada y bueno, poder sacar alguna ventaja, aunque sea mínima, para el futuro inmediato será importantísimo. Después parlen, continuamente tú, maneta también el resultado de ells para el Sant Jordi, que lluita por la permanencia, el Portmany, que ho té més clar el camí, també està ahí, però ahí anem poquet a poquet. Però allà, a part del resultat que jo estuve... I la presentació. Espectacular, la presentació. La presentació dels equips. Había más niños en San Miguel, en el campo, que en Nueva York. En la Kirling. Yo no sé si caen de los árboles, porque allí la familia Coruné, hasta el nieto Coruné, estaba en medio del campo con una bicicleta. Quiero decirte que chapó, chapó. Luego hablaremos, porque allí a Mari una vez más, le dije, Mario, que te va a guañar, va a guañar. Dice, es que no enfrentamos al Tottenham. Vino el Sóller y el Tottenham de Sóller, que, no, Harry Kane. No, que se enfrentaba al Tottenham. Es increíble. Me dice Coruné, Tito, hoy no va a costar. Digo, hoy le metéis de 4 a 7 goles. Bueno, 5, porque no apretasteis más. Pero lo de mi cabezón es increíble. El domingo va con pañales, Dodotti, antibióticos, ni no sé qué. Espero el aval, aval del partido, seguro que le diría la cartilla del día de Santañí, que diría que no nos pase. Espero de corazón que, si puedo, voy a viajar, pero espero de corazón que ganáis en András, porque ya lo dije el día cuando coincidimos, que aunque perdierais en Santañí, dependéis de vosotros. Y el depender de vosotros, y la peña independiente tiene un equipazo que le puede ganar perfectamente al András. Vamos,
como el que vi yo el otro día, el del Poblense, que empatasteis por pardillos, claro. Y sí, sobre todo que sería una cita histórica, porque es un equipo acabáis de pujar y que podría encadenar un segundo ascenso. La verdad que sería espectacular dar el salto a otra categoría. Lo que decís del fútbol base del club es un trabajo espectacular. Yo estoy desde el día 1 de este año y veo un crecimiento, un trabajo, la gente con muchísima predisposición y ganas de hacer un equipo cada vez más grande. Y Santi, el concejal, ¿cómo se lo ocurre? Salutaciones también, pero a Pablo, que es el coordinador. Pablo, te mandamos un saludo que me dejó. Pablo solo puede llevar un equipo de primera. Y parlaves, Ernesto, de la Kids League, que ahí también tenéis protagonismo y Vicent, porque ha guañado también Contreras. Contreras, que ha sido campeón, encima ha metido el penalti que tocaba, ¿no? Cuando... Ambientazo, sí, exacto. Sí, sí. Y con un equipo que se llama El Barrio. El año que viene, lo digo aquí ya, voy a ser entrenador de la Kids League y le voy a poner al equipo el cine. Un día pararemos, porque el año que viene tendré un otro representante, Vicente, o diré la Sino Red. Llega el Marván. Ya portaban 2-3 meses, ya ni nos han recordado, desde que tastaban la última victoria. Arribaba el Burgos de Samis Goldar, Sergio Castel. Sergio Castel, que va a tener ahí la oportunidad de abrir la llauna. Pero el que va a abrir la llauna y de quina manera va a ser la misma Morante, ¿eh? Morante, sí, vamos, o sea, un gol de quitarse el sombrero. Lo hablábamos antes con Tolo, un disparo que igual de 100 se sale ahí, y donde le ha salido al chico, pues, descomunal. Y con Sarma primer el sí, disparo. Sí, la para, la toca un poquito con el pecho, la baja al pie, luego la toca un poquito más el defensa. O sea, golazo. Yo llevo diciendo muchas semanas que este chico tenía que jugar. Está jugando ahora y dando resultados, al igual que otros muchos. Empezó Grima por Joseda, que desde aquí le animamos. También tendría que decir eso. Una pronta recuperación. Gol dedicado a Joseda. Sí, gol dedicado a Joseda. Regenta la banqueta. Grima cumplió, aunque no lleva mucho rodaje en el equipo, cumplió. Con Coque por delante, que hizo un partido también. Y este señor que veía en imágenes, Caín, este también es de los que siempre curra. Este no se le puede poner la que va a hacer en el minuto 70-80, Caño. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo me alegro tanto, pero os voy a hacer una pregunta a los cuatro. Porque no te has ilusionado, Han guañado 2-0. Espérate. Ya ves en el cuarto. Yo me alegro muchísimo del 2-0 y ojalá por mi hijo el domingo ganen 1-4 y al otro ganen 6-1. Pero si ayer el UDE no gana 2-0, ¿me queréis decir los cuatro que estáis aquí cuántas ocasiones tuvo el UDE? ¡Pero mojaros! ¿Cuántas ocasiones tuvo? Los dos goles. Escúchame una cosa. Escúchame, si ayer no gana el UDE porque el Burgos perdonó. Hubiera sido un partido como los otros cinco que están matando. Eso es lo que quería decir. No hay que engañar a nadie. Eso es lo que quería decir. Que estamos todos muy contentos del resultado y ojalá, vamos, sea victoria y se salve. Pero si ayer no gana el UDE, estaríamos todos diciendo otra vez que fue un partido rácano. Eso, correcto. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que pero diferente, porque davanti había el Burgos. No, diferente. Que el equipo, Castel, cuando se quedó solo, el torero le dijo. ¡Cine! Y Castel pensaba que jugaba en el UDE todavía. Y se la cedió. Y sin embargo, luego viene ese golazo. ¿Cómo no mete Castel ese gol y mete el golazo? Morante. Su primer gol. Mira cómo es el fútbol. Ya. Y claro, yo desde aquí ver la felicidad de Amadeo y de Ludé. Te vuelvo a repetir que chapó, pero vosotros decirme el balance ofensivo. No hay que engañarse. Entonces lo que estamos hablando. Teníais sentar también al costado seu, donde estaba Cristian Herrera, faltaba gente importante también. Escobar, faltaba Nolito. Y en front estaba el Burgos. Como ha dicho José, da que le mandamos un abrazo, pero también le mandamos a Nolito, que también hay que acordarnos, que a muchos más, que es lo que te vengo a referir. Pero José, da es una lesión de larga durada, ¿no? Pero que yo te digo que el fútbol, que aquí hay un jugador en activo, ¿cuándo se gana? No, tú eres un matado. Tú juegas para comprar toda parte. Y en cara lloritará, pero un ascenso. Cuando se gana, todo es muy bonito. Sí. Porque si ayer con el mismo fútbol quedan 0-0, 1-1, estaríamos todos diciendo, el UDE ha llegado una vez y media puerta. Hubiera sido lo mismo de Huesca, lo mismo que Ponferrada. Bueno, pues entonces blanquito y en botellita. Sí, a ver si, bueno, la gente se ilusionó. Oye, ojalá en Mirandés llegue una vez a puerta y se traiga los tres puntos. Deja palabra a Tolo. No, capaz de Tolo, no me da igual. Y una transpecte positiva también, la gradería.
Vamos ya una entrada para mí, que feia temps que no veien tan bé. Ante la dificultad de la baja de Cristian Herrera, que sabemos que es importantísimo. Después para la gente también, de Bogut, de la espantada de Bogut. De Joseba, de Escobar, pues se presentaba un partido muy difícil. Para mí, el público, un 10, 0-0, público animando hasta el final. Esto está. Fusato. Que tuvo la parada es dos clau. Intervenciones, la de Castell y luego el mano a mano que salvó los dos goles y luego el golazo espectacular que fue, lo que ¿cuánta dio? Jornada lleva haciendo Fusato el mejor de Ludé? ¿Me todas, ¿Me lo queréis explicar? Todas. Ah, vale, buenas tardes. Veo que me entendéis, buenas tardes. Si el portero de un equipo es el mejor toda la semana, buenas tardes a todos, buenas tardes. Pero si no hemos dicho lo contrario, el tema es que la UD, si no llega a meter este gol este chico Morante, pues hubiera mantenido un resultado igual, 0-0 otra vez y ya está. Y todo el mundo aquí otra vez a quejarse. Pero yo me he ilusionado. Pero, o sea, estás a 10 puntos, vas a Miranda si ganas y luego viene el Sporting aquí. Pero si no hemos hablado fuera de cámara. Sí. Como ha dicho aquí mi padre. Padre. Lo más bonito es ver Camise o Palladium. ¿Cómo está la afición? Porque todos no queremos que baje el UD. Y si yo a veces aquí me enfado defendiendo al UD. Lo que pasa que en el fútbol para meter goles tienes que llegar a puerta. Y chutar. Y cuando tú llegas dos veces y metes dos goles, hablas con Dios. Hablas con la Virgen y hablas con el Espíritu Santo. Eso me gusta. Pero como se ha ganado, chapó para el UD y ojalá con el mismo resultadito se traiga los tres puntos además, de Mirandés. El gol de Ibiza, pues fue un rechace de Goldar, sí. Que vio que su compañero estaba allí, ex compañero, y entonces vino. Y después ya la contra mortal para hacer el 2-0. Fernando, como profesional activo, igual que Ernesto, cuando un equipo está en la dinámica que estaba la Udivisa, es muy importante esa victoria. Sí, obvio. Al final, en la semana, una victoria te cambia la cabeza, te hace sentir. Los jugadores se deben sentir mejores jugadores, el técnico mejor técnico y seguramente afrontarán esta semana con otra cabeza a las semanas anteriores que le costaba ganar. Como tú eres un líder de la Peña Independiente, líder porque te lo mereces, líder porque te veo yo y líder porque eres un líder. Te lo dice el titular. Dile al cabezón que esta semana no se cuide del András hasta el domingo o el sábado que juguéis. Te lo pido por favor. Que no mienta el András. Que vaya a jugar al András y vaya a ganar. Pero mejor que no miente el András, porque es que ya tiene su mujer y las niñas la han echado de la casa. Porque ya en vez de decirle caro, le dice András. Ya está, András. El año pasado, al otro, cuando lo veía por la calle, dice, es que ahora que no entreno, la tercera balear es la más floja de España. Ahora resulta que el Solles viene aquí, parecía el Tottenham. Yo es que, con el equipazo, ¿quién de nosotros no hubiera firmado el temporadón de la Peña Independiente? ¿Quién? No, al final tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores y vamos a ir a andar con toda la ilusión de ganar. Ya nos sentimos preparados para ganar. Y me alegro mucho ver a Rulo otra vez, cómo está Rulo, cómo se nota este futbolista cuando está bien. Tolo, y parlàvem de la UD Eivissa, important, el gol de Morante, que le dona més confiança, el gol de Caixa, que també es va estrenar, i sobretot, tres punts. Continúes més o menys a la mateixa alçada, perquè estàs a 10 punts de l'Sporting de Gijón, però ja no eres ni últim ni penúltim, eres antepenúltim, que això ja et dona una vidilla diferent, no? El estado de ánimo ha cambiado. El mismo me le mandé un mensaje al preparador físico Toni Cervera y ya me contestó. El estado de ánimo ya piensan en el Mirandés, ya es otra cosa, ¿no? Van Bore, esa piña que van a hacer al final, Grima, Cristian Herrera, vestido de cuando uno gana, esos puntos te dan otro aire, ¿no? Él lo sabe y tal, y eso, pues esa victoria, sea como sea la victoria, ya afrontan ese partido domingo con el Mirandés de otra manera. Déjame que te robe 10 segundos. 10 segundos, venga, 10 segundos, rápido. Quiero que se me olvida, quiero mandarle un abrazo, pero de los miles de grandes, a Felipe Taravillas, que fue presidente del Hospitalet, que hizo el sábado su cumpleaños. Allí estuve con Angulo, su mujer Manoli, que yo le llamo María Patiño cariñosamente, Ricardo, Paco, Pili, la hija Pilar, mi terremotillo. Felipe Taravilla, un presidente del Hospitalet que no está pasando un buen momento de salud, que te quiere tu labi y que cumpla muchos años más porque te lo mereces. Pues de este mensaje para Felipe, sí, sí. Anem a sentir el que va a pensar
Lucas Alcaraz en acabar esa victoria de la Audi Ibiza davante el Burgos. Mucho encorro de saber que oye, que lo mismo que pasamos las adversidades y las dificultades y los malos momentos juntos, que también los buenos momentos los pasamos juntos y nos tienen que retroalimentar para seguir peleando por conseguirlo. Yo creo que la resiliencia del equipo a las cosas que están pasando es lo que nos tiene que dar el competir los partidos, porque no me pongo a largo plazo objetivo, y el competir los partidos es el que nos tiene que dar llegar a la última jornada para poder conseguir el objetivo. Eso es lo que tenemos en mente todo y cada una de las personas que trabajamos aquí. Eren, les impresiones de Lucas Alcaraz, que ya sabe el que es guañar, bueno, va a guañar a Leganés, y ahora ya una otra victoria a Can Mises, y el que deien, vas a Miranda. Vas a Miranda, a banda del B, que es un equipo que está, le puedes meter en la pomada también, como quien dice, si le ganas. Y luego viene Sporting de Gijón aquí, que si no gana el Sporting la semana que viene, te pones en un partido que le puedes quedar a 4 del Sporting. O sea, ¿por qué no? Y sí, es lo que el otro día ponía Gasifred en el Instagram. Y sí, que por cierto son líderes de la... Sí, de Borelo Tot Negre, ahora sí. Ya es como el sabor de Jum en el túnel. Ya no es... Hay que ser realistas también, como dice el Lavi, que no tiran a puerta, sí. Pero que yo me he ilusionado un poquito, pues también, o sea, ¿por qué no? O sea, creo que la gente está como, debería estar así como yo, con esta ambición porque el equipo se mantenga y querer que el equipo esté en segunda división para ver el año que viene estos equipos, estos jugadores y esta pues delicatessen que tenemos por suerte este año en la isla. Y sobre todo, Tolo, deien esta victoria arriba después de una semana que han tingut la Fer Bogus, la lesión, la baixa ya de larga durada hasta final de temporada de Joseda, la baixa de Cristian Herrera y el Burgos, que era un rival mucho más importante. El Burgos, a mí particularmente, cada uno vemos el fútbol, me gustó. Burgos es un muy buen equipo. En todo momento. Y está ayudando por la parda. Demostró que sabía lo que jugaba y tal. Y la verdad es que Caro Portero tuvo pocas intervenciones, llegaron pocas veces. Yo creo que lo más importante fueron estos 3 puntos. Y lo que he dicho anteriormente, que la afición está volcada, que la afición quiere fútbol en segunda, y eso es muy importante. Y eso yo creo que le da a los jugadores un plus de pensar de que la gente está con ellos y que aún quedan posibilidades. No hay que tirar la toalla, hay que luchar hasta el final. Solo que se consiga o no se consiga. Sí, con Parlaven fue una semana en Mario, que acordamos, arribar a las 5 últimas jornadas en vida. Pero ahora nos acordamos de Andorra, nos acordamos de Huesca, nos acordamos de Ponferradina, de Lugo, esos 2 puntitos que hubiéramos sumado. Entonces, estaríamos ya en arriba. La pomada. Y luego hay jugadores talismán en los equipos y los vestuarios. Grima. Desde que está Coque de titular, Coque. Está imbatido el UD. Y jugando, corriendo. No, perdona. No, muy bien. Yo, sí, son 6 partidos ya. No, yo no entiendo. Desde que está Coque en el campo, el Ibiza ha empatado casi todo y ha ganado. Quiere decir que, yo no lo sé, yo soy muy amigo de Coque, como de Nolito, que lo he dicho mil veces, como de Grima, como de muchos jugadores del UD. Sí, es que lo he dicho mil veces. ¿Tú te crees que el Lavi se va a sentar aquí? Hablan mal de UD con los amigos que yo tengo ahí. Volen pensar que al principio el asunto Coque era que le faltaba rodaje, venía de pero qué rodaje, si un futbolista de competición. Pero sí. Qué rodaje, comer 5 fútbol de segunda, ya que corre, entonces mismo te pegaba, ya que corre. Ya que corre el mol, segunda división. Pero si segunda división. Pero si Coque venía. Corren hasta la semana podía jugar con la gorra. Tú aquí a Brad Pitt, dale tú para recuperarse 5 semanas, si su mujer lo hace 2 entrecó y en 5 días está para jugar. Pero estáis chalados de la cabeza, ¿qué os pasa? Que tiene que correr la red de la chiqueta. Lo que pasa que es que el domingo, como estamos todo el sábado, estamos locos porque lo voy a ver y espero que Lucas Alcaraz, espero de corazón, que el Ibiza salga a ganar. Y no salga a esperar al autobús, a ganar, que tiene que salir a ganar porque no le vale otro resultado. Nada más. Vale, desde aquí, Lucas, por favor, si pierde el UD, que pierda 5-2, o que si gana, que gane 2-4. Que salgas a ganar. A lo Johan Cruyff. No. Un gol más que el rival. Amadeo, dile que salga a ganar, por favor, te lo pido. Pues mira. Digo a ganar porque, claro, no se va a ganar todos los días tirando 2 veces y metiendo goles. Dilluns que ve, seguro que parlem de un otro resultado positivo. Ojalá. Y anem a veure ara, canviant ja d'assumpte, tanquem Lliga Smartbank, obrim finestra, segona Real Federació, en la crònica que deixa el cap de setmana, en eixe empat en el supermatch, 0-0 entre el Formentera i el Cedi Ibiza Sant Francesc, i victòria de la penya deportiva davant el Mallorca B amb un 2-0 firmat per Marc Fraile.
La Societat Esportiva Formentera va rebre a casa dissabte al CD Eivissa en un derbi insular que va finalitzar amb un 0-0 al marcador. Formentera i CD es repartiren els punts després d'un partit amb poc ritme i poques ocasions clares de gol. Tots dos conjunts varen fer més incidència en la defensa que en l'atac, i els visitants que necessitaven els punts per sortir dels llocs de descens varen provar sort amb jugades de pilota aturada, però ni amb queixes. Como son los partidos aquí, poco juego, mucha disputa, mucha intensidad, mucha competencia, hacer daño a balón parado, nosotros al igual que ellos. Partido trabado, creo que ahora voté pronto, diría que el resultado puede ser justo. La penya esportiva, per la seva banda, va sumar la seva quarta victòria consecutiva i es manté segona a la taula, després de superar per 2-0 el Mallorca B. Ahí veiem imatges d'aquest empat a 0 en el supermatch, el Formentera que es manté en zona de playoff, el CD Eivissa, l'empat li val per a curar ferides després de la pallissa de la penya esportiva. Le va pa què? El Formentera sumó un punto más, está bien clasificado, ahí tal. Ahora, el CD un punto no se lo vende. No vale para res. Si hubiera estado mejor clasificado, un punto en campo Formentera, fenomenal. Pero así, si no se suman de tres, es muy difícil, ¿no? ¿Pero de qué le vale el punto al CD ayer? Si está en regional. Está en tercera división, en regional, no en tercera división, porque ayer si no gana, está en tercera división, lo he dicho, tenía que sumar 17 puntos de 24, ya quedan 21, ayer suma uno, porque si ayer está el sexto, el séptimo, saca un buen resultado el Formentera, un 1-1, sí. Pero jugándose la vida, como le digo a Lude, tiene que ir a morir con 10, con 9, con 11, y empata, que están en tercera división. Y si se salva, me voy nadando hasta Italia. Están, si se salva. Están exactamente a 7 sí, puntos del siete Lleida, puntos del Lleida. Sí, y sí. A 8 del Alcira. Sí, sí. Y a 28 de a 28 de la Peña. Ni a dos directes entre ellos, pero sí. Claro, tienes que guañar sí o sí Dumenge al Manresa. Bueno, estamos con lo mismo que Rude. Hay posibilidades. No, pillor porque queden menos jornadas. O sea, cada vez quedan menos, pero hay posibilidades. Sí. No esquemáticamente dices ya el equipo está descendido. Yeah, yo también tenía posibilidades. Antes del COVID iba al banco y me decía buenos días. Y ahora voy. Tú no te vienes de buenos días. Pues, posibilidades. Porque los bancos están en problemas. Sí, hay posibilidades. Lo que pasa es que vosotros vendéis una película que yo no la vendo. Yo te digo que me repaso la clasificación y veo tercera división, tercera división, tercera división. No hay por ningún lado que se pueda salvar. Hombre, claro, si gana todos los partidos y los demás no pierde, pero ya va Formentera y no gana. Pero para guañar todos los partidos, tiene que superar el gran hándicap de este equipo, es que no veo portería ni... Sí, porque ya de cap manera. Llevamos gol, una serie de partidos que no hemos visto un gol. A ver, Ocho Parcelas, tú que te repasas bien esto, en vez de ver tanto terreno, sí. ¿Tú has visto la clasificación del CD? Sí. ¿Y tú ves alguna posibilidad que no esté en regional? Dímelo, pero mójate, ¿eh? ¿Pero matemáticamente o normal? Matemáticamente. ¿Pero tú te crees que yo quiero que baje el CD o qué? Una situación muy desfavorable. ¿Pero tú te crees que yo quiero que baje el CD? ¿Qué dije yo aquí el lunes? Que se mantenga. Que tiene que ganar en Formentera. Correcto. Y yo el sábado, que fui con el luchador, que por cierto, vaya a playoff que hay en regional y chapó al luchador. Chapó, que ganó en Formentera y el sábado se juega el playoff otro San año Agustín. Más contra San Agustín. Con mi Salvador estuve, con Miguelín, Fernando, Diego, estuvimos todos con las mujeres. Chapó al luchador, pero no veas, no veas, no veas, no gana en Formentera, te lo vuelvo a repetir. Ni haciendo crucigamas, porque yo pongo T sin H, pero cojo crucigamas. La mejor habitación. Crucigamas o ahí no, me Sodoku. Y yo digo a ti que está en tercera división. Ahí en la expulsión. Aunque me duela decirlo. Y mira que me duele decirlo por el presidente Antonio Palma, que es de las personas que todos los entrenadores y directores deportivos quieren tener en su club. Un hombre que no se mete en nada y es para que destituya a alguien, se tiene que morir alguien. ¿Eh? Porque yo me metí aquí con Raúl Garrido y ahora resulta que hasta me arrepiento. Porque a Raúl Garrido. No te has metido tanto. Pero a Raúl Garrido también le prometieron unos jugadores que no se los trajeron. Y cuando se fue, vinieron 6 o 7 jugadores. Y a lo mejor hoy estaría Raúl Garrido con el equipo mejor salvado. Digo yo. Bueno, pero el equipo también estaba honesto ahora, ¿eh?
el equipo está donde estaba ahora. No se ha sumado y el problema es el gol. No hay gol y sin ese gol no hay alegría. Entonces, y el gol y sin es esa alegría, bueno, lo máximo en el fútbol. Bueno, ahora cuando habla aquí Leo Messi, no lo sé, es que yo vosotros estoy diciendo, si no hay gol, pero si al final me dais la razón a mí. Es que si no tira puerta no pueden meter goles. A eso digamos antes. Lo que pasa es que cuando lo explico... No hemos inventado la pólvora. Calláis como ratitas. No, calláis. Que digan que tú me habías criticado a Raúl Garrido. No. Oye, perdona, perdona. Y con Osmachea también. Tú en Anquela, Lucas Alcaraz. Osmachea quizás que sea al entrenador que más quiero junto a Manolo González de todo Baleares. Y también me meto con Osmachea. Pero me meto como amigo. Vale, empata cero. El Sede, que usted molt més complicat que encara la permanència. El Formentera, que es manté ahí sin qué. Y la Peña Deportiva, victoria en la segunda part davant el Mallorca B. Y ahí el somni está ya, molt viu. Ya dijo Manolo la semana pasada que no sería fácil. Comentamos que ya habíamos visto a Mallorca, un equipo que juega bien, y no le fue, no fue, yo no, no pude ir, pero no fue un partido fácil. Pero sumó tres puntos y ahí sigue la Peña. Y chapó. Sí. Y eso es el playoff cree que ya está prácticamente asegurado. ¿A ti te gusta Santulalia? La Peña es un muy buen equipo. ¿Te gusta Santulalia? Él va a apoyar en la Peña Independiente. Sí, no, pero aparte de eso, ¿te gusta Santulalia? A ver, la Peña tiene un muy buen equipo. Ha dicho que tu mujer, el paseo de Santulalia, le encanta con el niño. Le gusta. Yo con la nena tengo que correr por tu divisa. No, es paseo que sea. Ha dicho tu mujer, ay, qué bonita esta playa, qué cerquita está del campo de fútbol. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Pero toca treballar, jugar en segunda Real Federación, en la Peña Independiente. Sí, sí, estamos haciendo que todo. Que es el que va a lo imposible la oportunidad de tornar a Lilla. Tú sabes que si subí el año pasado, seré el director general de la Peña Independiente, lo sabes, ¿no? No me es director general. Es decir, que te voy a doblar las pichas. Ahí está. Entonces vas a cobrar 20.000 pavitos al mes. Ah, perfecto. Ernesto, la Peña... Ya no sobran comentarios. Sí, salía han puesto en la Peña Deportiva un comentario sobre Manolo, que es el entrenador que más partidos ha estado en esta categoría y es el que más victorias tiene, yo creo. O sea, tiene es el currículum que está dejando, porque según fuentes igual no sigue, ¿no? Si no te importa, llámale Don Manolo. Don Manolo que está dejando a la Peña Deportiva a primera red. Es espectacular, o sea. Don Manolo, ayer mismo hablábamos, Baqueta, que te mandan un abrazo, Luis y mi Carlito de Escaná, y dicen que lo de la estatua les parece bien. Que eso de la estatua lo dije en broma, pero creo que se la van a hacer. ¿Dónde la van a poner? Enfrente del ayuntamiento. Enfrente del ayuntamiento. Y Avenida Don Manolo González, el mejor entrenador de la historia, respetando a todos, con este equipo. Que para hablar de la Peña hay que quitarse el sombrero. Sí. Y te voy a decir por qué hay que quitarse el sombrero. Porque el equipo va de blanco y cuando llegan al vestuario el equipo va de rojo. De la sangre que se deja en el campo, de la lucha. Bueno, y si no, yo no me caso ni con mi padre que está en el cielo. Te digo yo a ti que lo que está haciendo mi Peña es para hacerle 5 monumentos. Ahora, un consejo, mando. Me preocupa mucho mi Peña. En un futuro, meteros todos en la zodia. Remato juntitos que no quiero líos. Parlarem d'ací a final de temporada, parlarem d'eixa Peña Deportiva que sumarà un altre playoff, que ja van 3 o 4 seguits, tant de Raúl Casany com de Manolo, i el que volem és que la Peña Independent assolisca l'objectiu sense playoff, de forma directa. Ojalá, Dios quiera, és ara lo que tenemos en mente. Obviamente, al principio de temporada era una incertidumbre saber dónde podíamos estar parados y hoy por hoy vernos a 3 puntos del primero y con la encima que tenemos que jugar en contra, que le podemos recortar distancia, tenemos el objetivo ahí muy cerquita. Ya estarán reclamando Mario ya estará de mandarle informes a Pau Pomar. Sí, ¿no? Mario arranca y Pau desde Pomar hoy, estarán telefonando desde allá seguramente. Arranca desde hoy hasta... Mario tiene... Ya con 2 años que tiene, todo tiene el carnet. A todos los entrenadores que son amigos. Mario sabe cómo se llaman las mujeres de los jugadores de Landrat y de los suegros y del presidente el dinero que tiene. Fíjate si está metido en el partido. Ahora que me gustaría de corazón que esta semana hagáis una cena,
que desconectéis de la presión de que esto van a ganar András, que te lo dice el Tito Lavi. Sí, a ver, que también sabemos que es un partido de fútbol que... Complicado. Complicado, pero uno más. ¿Te importa el arbitraje, Tolo? ¿Eh? Es el miedo que tengo yo. Ya veremos a ver qué pasa. No, es el miedo de ver qué pasa. Que yo he estado 10 años contigo, me va a decir a mí qué pasa. Como haya un caramelito a favor del András, se lo darán. Como haya un caramelo a favor de la Peña Independiente, se lo quitarán. Mirarán capa una otra cosa. Y si queréis ganar, ni hay que evitar es caramelos. Eso será también el juego que tienen que jugar nuestro dirigente. Nosotros podemos ser menos que nadie. Ya no, pero a esta altura del año jugamos todo. ¿Y si arriba? Portero. ¿Llega o...? Sí, llega, ojalá, sí. Ya te lo digo yo. Sí. Si sí. Llega, sí. Llega, sí. Llega, sí. Te lo digo yo que llega. Si te lo digo yo que llega, es que llega. Director porque... general. ¿No? Vamos. El director general te lo dice. Y si llega, aunque sea Mario, le pone dos escayolas aquí. Vamos, y si juega, respetando al chico que lo hizo ayer en Fábula. Pero ayer, y si juega en András, escayolao. Te lo dice el Lavi. ¿Te dimos algún sancionado? En el programa de don Paco Pérez y la familia. Y los que hay escondidos, que son los motores de esta tertulia. El que maneja la nave. No, este Dani Tú lo voy a poner de extremo derecha, que se vaya a Tagomago. A ver, este año también tuvimos inconvenientes con el tema de lesionados. De lesiones. Eso. Por eso digo que sí, jugamos en el András, es un buen equipo, pero no nos asusta nada. Suma a Poblense sin portero suplente. Sí. Y a los 30 minutos Isi se lesionó y tuvimos que tirar casi un tiempo y medio con sin portero, entre comillas, inmóvil. ¿Y cómo le perdonasteis la vida? Porque yo estuve en el campo. Lamentablemente, cuando mejor se nos puso el partido… ¿Cómo es posible que 80 minutos dándole un baño y cuando se quedan con 10 o entra una pájara mental? Pero con Diego Vega en Mario, partís a Pasatesina y a tres partís que no en Merescut. Sí, hay muchos partidos que hicimos Sansacar. Partidazos y por una situación u otra, goles anulados en un partido, goles en contra muy tontos en otro. Me acuerdo que perdiste un partido en casa que yo lo vi, que a Dani Reales, que por cierto va a ser papá, que le mando un beso, le metieron una hostia a Dani Reales que era roja y a continuación vino un gol que os costó la victoria. Os costó la derrota ese partido. José Tense en casa. Fernando. Dumenge, András, a guanyar, ¿no? A ganar, a ser un buen partido, a que se vean que somos un equipo sólido e intentar ganar. Y fins i tot tindreu recolzament de la afició. Segur que mirareu. Tómatelo con calma, que creo que te va a descansar esta semana. Sí, yo creo que va a descansar. Fernando, enhorabuena per la temporada que esteu fent i molta sort per a Dumenge. Muchísimas gracias. Y moltes gràcies. Tolo. Hoy ha habido sorteo de... la regional preferente, y el Alcudia y el Inter se van a enfrentar el domingo ya para la fase de ascenso a tercera división. Hay que traer a Forcade un día porque estoy seguro que va a ascender otra vez. Un día hay que traerlo aquí. Sí. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Y ellos hablaremos del Mirandés y también se divisa, quedará ya una jornada, ¿no? Nosotros jugamos el sábado contra las 8 de la tarde contra las Urbanizaciones. Si ganamos somos campeones de tercera división. ¿Vale? Casi Fred se ha puesto líder. Otra parcela más. Otra parcela más y nada más. Bueno, yo de todo corazón que ganéis, que os salga el partido de la temporada, que tenéis un equipazo, que el míster con Cruz y con toda la Independiente, si puedo iré. Si puedo iré, si no voy de viaje. Escaparemos, que este cada semana mucha suerte para la Peña Independiente, el UD y el CD que lo necesitan, sí. Y a Formentera y mi Peña Purmay, luchador, que gane el luchador en San José y que juegue el playoff. Y a ti. Acaba el monólogo. Que te quiero. Monólogo. La quedarem. Que te quiero. Fins así el nostre temps de fútbol. En uns minuts tornem. Protagonisme esta nit. Pero al triatlón y una visita muy especial de Javier Vergara, medalla de bronce en el Campeonato Nacional celebrat este cada semana. Un cada semana que ya sabemos también, victoria del Bàsquet Sant Antoni y victoria del Trasmapi Handbol, l'esport y Vicent que está molt viu. En uns minuts, tornem. Aunque antes tenemos que seguir dando la bienvenida en este caso al señor Vergara, otro titán en Soria. Fabuloso su actuación.
Baleares, concretamente de Ibiza, de la sede del próximo Mundial Multisport. Fuerte aplauso para Javier Vergara. Bueno, de nou, obrim finestra poliesportiva, com deien, protagonisme esta nit per a aquest home que veiem en la tercera posició del pòdium del Campionat d'Espanya de Triatlón. Esta nit contem a Mail, així, un amic de la casa, Javier Vergara. Molt bona nit i enhorabona. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Javier, ahí veíamos imágenes, pòdium, prueba, Soria, Campeonato de España, tercer clasificado. Sí, muy contento, ya que era mi segundo año. El año pasado nos quedamos con las ganas de subirnos al podium, quedamos en la quinta posición, pero muy contento también de poder haber participado y bueno, de haberme subido al podium, ya que era un circuito muy complicado. Competía con siete atletas en mi categoría y bueno, había mucho nivel y bueno, nos salió todo bien y pudimos llevarnos la tercera posición. Javi Vergara, que poquito a poco, mes a mes, año a año, vas incrementando ese currículum. Y me comentabas ayer que coincidimos en el viaje de vuelta, prueba y recorrido especialmente duro. Bueno, eso se hizo en Soria, en la ciudad. La parte de la carrera a pie se hizo en un parque donde teníamos que hacer un pequeño zigzag, en W, donde teníamos que subir, hacer bajadas, subidas, bajadas, bueno, 5 kilómetros, que la verdad que no fueron fáciles, y luego la parte de la bici tuvimos que salir a lo que era la vía, y bueno, y más de lo mismo, con mucha bajada, con mucha subida. Yo venía de estar en una nueva adaptación, ya que los últimos entrenos los estoy haciendo sin prótesis en la parte de la bici. Solo llevo 3 semanas en esta nueva adaptación y la verdad que bueno, fue muy complicado la parte de la bici, pero bueno, al final me salió bien. Estamos viendo ahí imágenes de la prueba y me comentabas ayer que aún así, por momentos, medalla de bronce, pero por momentos soñaste, fuiste a por la primera plaza, luego tuviste pequeñas molestias físicas, ¿no? Y al final dijiste, vamos a asegurar, podium, sí. y medalla de bronce para Ibiza. Sí, a ver, bueno, como he dicho, eran 7 posibles atletas de mi categoría. La primera posición se la quedó Lionel Morales, que la verdad que es un atleta de... Bueno, que lleva 12 años fuera de serie, 12 años compitiendo alto rendimiento, ha estado en varios Juegos Paralímpicos. El nivel suyo es totalmente diferente al mío. Yo al final me tengo que centrar mucho en mí y tengo que ir muy poco a poco y creciendo progresivamente. Lo que sí sabía que estaba Ricardo, que también es un buen deportista. Y bueno, yo en la carrera a pie, pues estuve manteniendo la carrera a pie en segunda posición. Pasé a la bici y en las primeras 3 vueltas yo iba segundo, pero ya en la cuarta vuelta ya me pasó Ricardo y ya pues en la carrera a pie, la última, ya me fue imposible cogerla. Empecé a notar unos pequeños calambres en el muñón y bueno, no quise arriesgar y mantuve el ritmo para quedar en tercera posición, que muy contento. Y ayer ibas acompañado de tu padre y hablábamos de que te han recomendado, ahora luego hablaremos de una convocatoria que tienes para ya mismo, para mañana, sí. Hacer algunos cambios que hasta ahora no los llevabas, ¿no? Como el de la tija. Sí, porque bueno, como he dicho, yo estaba yendo pues en bicicleta. Estás aprendiendo. Sí, bueno, al final esto es... A pesar de esa medalla de bronce, claro, sí. Tú sigues aprendiendo. Claro, es una adaptación, al final es lo que digo siempre, muy complejo, muy complicado, pues la vida del paratriatleta, el que está en mi categoría, que es por amputación de pierna. Dependemos mucho de las prótesis, de los encajes. Entonces llevo 2 años y la verdad que estaba teniendo muchos problemas en la bici, en las transiciones, que el encaje no me hacía bien el vacío y nada, y se me salía el encaje. Entonces ya he decidido pues ir en la bici a una pierna, que hay muchos paratriatletas que van a una pierna, pero claro, tengo que ahora adaptar todo eso, ¿no? Entonces tengo que poner un encaje a la bici que es a la tija, para tener un apoyo y bueno, y poder ir mejor. Entonces bueno, es ir poco a poco y nada, muy bien. Y hace 2 meses, cosas así, hablábamos después justo del duatlón de Playa de Embosa, de una convocatoria que estabas deseando y que ha llegado, porque sí. Javi Vergara, desde aquí, desde Ibiza,
formas parte ya de un grupo, podemos decir, entre comillas, de élite, ¿no? Sí. De preparación, que mañana mismo, como decíamos, te vas a Gandía, ¿no? Sí, bueno, el 25 de febrero fui a las tomas de tiempo que se hizo en Toledo. Bueno, me llamaron, me dijeron que fuera, que querían ver cómo estaba yo y a lo mejor podían tener posibilidad de estar en el equipo de promesas. Y bueno, fui a hacer los test y bueno, una vez bueno, finalizados los test, al día siguiente ya me llamaron comunicándome que me podía meter ya entre los 15 mejores del mundo, que son palabras mayores, y que contaban conmigo y que querían que entrara en su equipo y ya empezarme ya a preparar, sea o para París o para Los Ángeles, que son las Paralimpiadas, que yo creo que estoy más factible de estar, ¿no? Que son dentro de 5 años, más que del año que viene, que es para París, que lo veo muy cercano, pero bueno, haremos todo posible por llegar a donde. Para los que no están familiarizados, explicamos que el equipo Promesas, podemos decir que es formar parte de la selección española, ¿no? Sí. Para sí acudir a unos Juegos Paralímpicos. Sí, bueno, tú entras en ese equipo donde hay... Te abre la puerta. Claro, bueno, tú entras en un equipo donde hay pues muchos atletas de España. Que... No, tampoco digas muchos atletas, está bueno, lo mejor de lo mejor. Bueno, no, claro, sí. Bueno, no te quites el mérito. Bueno, lo mejor de lo mejor en cada ciudad, pues lo mejor de Canarias, lo mejor uh-huh. de Baleares, lo mejor de Andalucía. Y están claro, los que tienen posibilidades. Tiempos y nivel. Claro, y proyección. Proyección de futuro de poder estar en unas Paralimpiadas. Entonces, bueno, es un equipo muy joven. Yo soy uno de los más veteranos, que tengo 36 años. Allí hay chicos de 20 años. Entonces, bueno, para mí estar en un equipo así, de gente joven, donde voy a aprender mucho, donde me van ellos a abrir camino, ¿no? En este mundo. Y bueno, y que ellos me han dicho que en el mundo del triatlón, que soy joven, pues, Lionel Morales tiene 50 años, 50 años y está entrenando, bueno, está compitiendo a alto rendimiento y está allí en, bueno, es el, bueno, el número uno, en el número uno, en el ranking del mundo es el número. Y ahora, con esa medalla de bronce del Campeonato de España, que ya tiene tu madre, ¿no? Sí, sí, todas mi madre. Marchas a Gandía, que es una semana, son 5 días de preparación y el fin de semana, triatlón de Gandía, ¿no? Sí, nos vamos, bueno, me voy mañana por la mañana y bueno, en Gandía pues estaremos toda la semana entrenando, supongo que ellos quieren conocerme más, bueno, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y allí pues ellos pues iremos al triatlón que se hace en Gandía, donde bueno, yo creo que es una semana de conocimiento, otro ¿no? test. Claro, que quieren pues, valorar hasta dónde puedo llegar y a partir de ahí ya me pondrán unos objetivos y a donde yo tendré que llegar para seguir en el equipo. No es que entres en el equipo y ya seas ya parte para siempre, no. Ellos te ponen unos tiempos que tienes que llegar y cada X tiempo irás a las concentraciones y si estás en esos tiempos, pues seguirás creciendo. Entonces, esto me lo tengo que seguir trabajando siempre, no estás y ya estás ya de por vida. Ahora digamos que tienes ya un control, un seguimiento federativo del grupo este de élite, pero aparte de él, tú tienes un calendario. Sí, claro, correcto. Javi Vergara, ¿qué va a hacer a partir de después de Gandía? Bueno, una con locura. Esa supercita que tenemos en Ibiza. Sí, una locura. Al final, bueno, mi calendario con mi club pues lo cerramos en enero, dijimos lo que íbamos a hacer, campeonatos de Baleares, campeonatos de España, de aqualón, dualón y triatlón, y luego el mundial, que iba a hacer el aqualón y el triatlón, más aparte, al final de temporada, pues hacer pues, mi travesía solidaria, que suelo hacer todos los años. Y ya está. Entonces, esto ha sido un añadido más, que bueno pues que entra pues pues el triatlón de Gandía y muchas más cosas que ya me ha hecho el equipo de promesas que quieren que vaya pues a un campeonato inclusivo por equipos y luego pues competiciones internacionales que ya empezaremos ya a ir para empezar ya a puntuar para estar ahí en la clasificación para entrar en unas futuras Paralimpiadas. Pero digamos que la fecha señalada también es el Mundial de Ibiza, ¿no? Bueno, al final, claro, vamos a competir aquí en casa. Van a venir aquí todos los para triatletas, ¿no? Y bueno, que bueno, va a ser muy especial bonito. Ilusión. Claro, bueno, sobre todo yo creo que para mi gente, para mi familia. No se tienen que desplazar, claro. Te podrán animar de aquí directamente. Y bueno, que conozco las calles, conozco las aguas. El circuito te lo conoces. Sí, entonces va a ser un poquito más cómodo, pero también tendré mucha más presión porque la verdad es que los ojos estarán puestos en que haga una buena posición.
Pero bueno, yo voy a ir como siempre a ir concentrado mucho a la carrera, a hacer mi carrera sin centrarme en los demás y bueno, al final los resultados bueno, irán viniendo poco a poco. Javi, moltes gracias. Enhorabuena per ese bronce. Muchas gracias. Sort per a Gandia. Gracias. Y a seguir creciendo y sort per a todo lo que venga en este 2023. Muchísimas gracias. Moltes gracias. Fins así el nostre temps de Esportef d'avui. Dilluns que ve tornem amb més esports.